Siguiendo con la información, bueno, pues aquí tuvimos algunas fotos de Adán en este primer día, ya como, bueno, licenciados, doctores, pero Hola, no ¿cómo les va? Iniciamos. funcionarios. Aquí, permítanme un segundo porque como que se quiere reproducir un video de Marcelo Ebrard y pues no. Y bueno, pues aquí, ¿no? Aquí lo estamos viendo en estos momentos. Después siguió Ricardo Monreal. Él decidió iniciar en la Cuauhtémoc. No hay que olvidar que él, bueno, pues fue pues delegado, ¿no? Fue alcalde de la Cuauhtémoc a la hora delegada. O la señora encargada de la Cuauhtémoc, bueno, pues es lamentablemente Sandra Cuevas, pero bueno, aquí fue parte de su evento. Iniciamos. Ahí lo estamos observando. Se ven muchas personas en el video, pero realmente no eran muchas, digo, con todo respeto, digo, no quiero demeritar a nadie, pero los más fuertes se vieron Adán y Claudia, ¿no? O sea, eso para mí, mi perspectiva, mi percepción de los eventos, yo pude ver uno en persona que fue el de Guadalajara, ¿no? Entonces, pues este fue uno, este fue el de Ricardo Monreal en la capital. Entiendo que como era su fuerte la capital, decidió iniciar en la Cuauhtémoc, ¿no? Y ahí había gente apoyándolo. Ahí lo estamos viendo. Ahora, siguiendo con el tema del día de hoy, mi querida familia, pues aquí también tenemos, este fue el evento de Ricardo, aquí lo vimos en el Sea templete. fundamental y como Y bueno, pues mandando mensaje de que bueno, pues él iniciará este proceso, está contento, está feliz y va a recorrer todo el país, ¿no? Este fue Ricardo Monreal. Ahora, siguiendo con la información, porque aquí pues es darle apertura a todos, pues Noroña inició, aquí lo estamos viendo, Noroña inició en Puebla y la gente como que le reclamó porque él se cuatrapió con los nombres, algo así, vamos a escuchar. Entonces, hoy decidí aquí en Puebla, corazón. ¿Qué dije? No, bueno, en Puebla después. En Puebla el jueves. En Gua sí, ya valió madre, ya me voy. En Oaxaca. Entonces. Bueno, ahí está, se equivocó, estaba en Oaxaca y dijo Puebla, pero bueno, ahí tenía también él su evento con personas apoyándolo. Y bueno, aquí siguiendo con la información, después le siguió Manuel Velasco, un evento pues con su militancia en Chiapas, pero cuando le tocó ir con el pueblo, mi querida familia, cuando le tocó pisar calle en Chiapas, no saben cómo le fue a este señor. Y es que les voy a decir una cosa. Aunque el verde sea aliado de Morena para las alianzas, bueno, yo entiendo que a veces así es la política, ¿no? Que a veces hay que hacer alianzas, pero el pueblo no olvida, mi gente, el pueblo no olvida. Vamos a escuchar. Ya mencionada, Pepe, de por qué sí se puede tener éxito y resultados favorables. Nosotros en el estado de Chiapas así lo demostramos. Una historia similar. Cuando competí para ser diputado local en el 2001, el antecedente del Partido Verde es que no teníamos registro, no habíamos alcanzado ni el 1% a nivel estatal. Pero si ustedes se fijan aquí, este señor, pues con la militancia, pues con la militancia, ¿cómo no? Si él ya prácticamente pasa a ser el dueño del partido, porque pues el niño verde, tengo entendido, está muy mal de salud. Entonces, pues no le permiten y todo se lo dejaron a este joven. Ahora, vamos a ver cómo el pueblo lo trató, o sea, la neta. Manita.
Pues bueno, ahí está, ahí pudimos ver a Manuel Velasco y bueno, pues que le van a andar queriendo agarrar la mano, le gritaron ratero y le rechiflaron, es decir, nada de lo que mostró en su otro video con la militancia, ya estar con el pueblo pues ya es otra cosa. Ahora vamos llegando a la parte de la carnita. Tuvo Marcelo Ebrard un evento en el Hilton en la Ciudad de México, un evento con jóvenes, y en este evento, que fue creo que el único que tuvo el día de hoy como día uno, bueno, pues invitó a Andy a formar parte de su equipo de gabinete. Vamos a escuchar. Que es Andrés Manuel López Beltrán a dirigir esta secretaría en caso de que lo acepte. Ese sería el que me estaría yo pensando, seguro se lo van a preguntar. Bueno, pues eso es lo que quisiera yo decirle este día. Muchas gracias. Bueno, pues ahí está invitando a Andy a ser parte de su equipo, de su gabinete, pero le salió el tiro por la culata a el canciller, y creo que Andy hizo lo correcto. Si bien es cierto, su papá es el presidente de México, pero bueno, pues ellos respetan, ¿no?, lo que el papá les pidió de, y aunque ellos no tienen puestos ni son funcionarios, ellos podrían tomar partido por alguno. Sin embargo, por ser hijos del presidente, pues tal vez uno se podría ir por la finta. Ah, pues si el hijo del presidente quiere esto y yo apoyo a López Obrador, pues a la mera, y lo que sienten o a lo que apoyan los hijos es lo más cercano. Como lo que vimos con los hermanos, ¿no? Que uno apoya a Claudia y uno apoya a Marcelo. Pues bueno, aquí tenemos que rechaza Andrés López Beltrán, mejor conocido como Andy, la propuesta para dirigir la Secretaría de la 4T. Y esto lo hace a través de una carta que aquí la estamos viendo en pantalla. Permítanme un segundo. Y bueno, vemos que sale con el logo de la chocolatera. Ahí yo creo que pues sí le dolió más o menos al canciller, ¿no?, que lo batearan de esa manera. Pero vamos a leer un poquito y qué dice esta carta, mi querida familia. La estamos viendo aquí. Buenas tardes, Marcelo. Como sabes, y aquí lo estamos viendo, y te he expresado, tienes todo mi respeto como funcionario público y como político. Ojo, no paso por alto y jamás lo haré. Tu aportación, al igual que muchos otros proyectos de la transformación nacional que encabeza nuestro máximo referente Andrés Manuel López Obrador. Como hijo siempre estaré orgulloso de su trayectoria, trabajo inalcanzable y la devolución, ¿no?, al pueblo de México y de nuestro país inmensa que ha hecho el presidente. Como político tengo y tendré siempre la disciplina y la firme decisión de seguirlo en su lucha y seguir fiel a nuestro compromiso de nuestro compromiso familiar de no intervenir, ojo con eso, o participar en la política y mucho menos en el proceso de sucesión presidencial. Aquí creo yo, con todo respeto, y ustedes saben que yo me llevo bien con todas las corcholatas, digo, yo ya lo he dicho, yo el que apoya el pueblo de México, yo tengo una también, ¿no?, una postura como el presidente Andrés Manuel, hoy como Andy, y es que el presidente les pidió a sus hijos que, bueno, pues se limitaran un poco por este tema, ¿no?, para no influir o decir que están de un lado o del otro. Ya sus hermanos, pues bueno, es otra cosa, pero aquí Andy pues le deja en claro que si ya sabía que hay unas reglas, si ya sabía lo que el presidente le pidió a sus hijos, pues ¿para qué lo meten en esto? O sea, él solito pues se lo buscó. Tenemos, te reitero mi sincero agradecimiento a tu decisión y consideración, te deseo como a todos el mejor o la mejor de la suerte en este proceso. Un fuerte abrazo desde la finca El Rocío, Andrés Manuel López Beltrán. Pues bueno, sas culebra, ahí está Andy batea a Marcelo Ebrard. Creo que fue una propuesta muy arriesgada, creo que fue una propuesta no indebida pero innecesaria, porque todos sabíamos que algo así iba a pasar, y solamente, bueno, pues exhibió, con todo respeto, yo hubiera dicho, no digas esas declaraciones ahorita, y más que ahorita no puedes prometer puestos porque ni siquiera se ha ganado lo interno, ¿no? O sea, creo que eso es lo importante. Pero bueno,
Familia, déjame en los comentarios tú qué opinas al respecto. Yo soy tu amiga Juncal. Recuerda que con tu like nos apoyas en el charro político, a llegar a un mayor número de personas, a llegar a estos presidenciables, a que le den la cara al pueblo de México a través también del charro político. Y bueno, se muestren tal cual son y ustedes los puedan conocer. Ustedes son los que a su servidora le dan fuerza. Yo soy Juncal Solano y nos vemos hasta la próxima.